todo el estado. Y será cuestión de muy pocos instantes, un ratito para que veamos. Yo creo que Ronald Reagan está precisamente ya detrás de la portezuela. Y está haciendo su ingreso en este momento, señoras y señores. Atención, oyentes, la emisora de radio de la radio periódico de la ha bajado rápidamente y se dirige a donde está el presidente de la República. Sí, precisamente ahora está a 3 metros de donde está el presidente Moja en la tarima municipal. Asciende, luego de estar que el presidente Reagan cojea un poco del accidente, se abraza, ahora se dan la mano, se están abrazando un exclusivo abrazo. Y el andado, están corriendo, están todavía. Efectivamente que ha sido un saludo de amigos, aquí está lindo. Ahora el presidente Moja saluda a la delegación de los Estados Unidos
secretario de Estado George Shultz lo hace con el embajador de Francia en México, y también sobre Estado el secretario de Finanzas, el secretario de Tesoro, Donald Trump, el subsecretario de Estado Thomas Enders, para encargado de asuntos interamericanos, y otros miembros del staff de asesores del presidente americano. Se saluda con Enders exclusivamente, ¿no? Que ya se han visto en el gabinete. Y ahora lo hacen con los miembros de la Comisión por la Licencia, encabezadas por el presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Ramón Salazar, que en estos momentos también están participando de este recibimiento. Francisco Sáenz Meza, el primer vicepresidente de la República. Alberto, cabe resaltar aquí las estrictas medidas de seguridad que se han tomado en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, donde estamos llevando a cabo esta transmisión en vivo para los canales 7, 13 y 6. Las medidas de seguridad son excesivas. Realmente nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de actividades donde realmente paso a paso nos siguen incluso los mismos periodistas. Luis Fernando, en eso discrepo un poco, porque creo que la relevancia, ¿no?, de la visita del primer mandatario de los Estados Unidos requiere de cierta organización, cierta disciplina. Lo que hemos visto en estos momentos yo creo que ha sido eso, ¿no? Sí, pero realmente sí, hay que... Eso indudablemente. En caso de esto, va saliendo incluso una posibilidad, ya se vio que prácticamente es, Washington, efectivamente, Fernando. I came back over. You know, it's a gift coming. Mario Rossi va a entregar una bandeja al Víctor Fundo, lo va a entregar un hermoso souvenir al mandatario norteamericano. Es una niña que está entregando un platón. La llave de la representando a un campesino costarricense. En la rampa del Aeropuerto Internacional de Juan Santa María ya ha llegado el automóvil en el cual se trasladará el señor presidente don Luis Alberto Monge y el señor presidente don Angel, con rumbo hacia el Hotel Caviar. Ya la comitiva presidencial está lista para enrumbar hacia el Cariari. La ceremonia, como indicamos nosotros, es una ceremonia muy corta. En este momento, el hotel de los años... Hay varios presidentes, ¿no?, para saludar a los estudiantes. Depende, la seguridad se mueve en forma rápida. Va a... Y ustedes pueden escuchar el bullicio de los niños cuando el presidente se acerca. Amigos de Costa Rica, canal 6, 7 y 13, acaban de escuchar ustedes las palabras del señor presidente, el señor Ronald Reagan, que ha dicho que le ha emocionado los regalos que los niños le hicieran, que agradece profundamente este recibimiento tan caluroso, que le ha emocionado profundamente estas atenciones que los estudiantes le han brindado. Que no se puede ver en muchas partes del mundo. Hoy el presidente Reagan se retira, va con el presidente Monge a abordar en una de las limusinas junto con Reagan hasta el hotel Caviar. Tenemos que hacer notar que exactamente lo que se había programado, 10 minutos, ahora el presidente Reagan saluda al lado este de la que nos estaba frente, que se va a tener un interés en la limusina que lleva la bandera de los capítulos de Estado Unidos. Así se comienza en la parte izquierda va el presidente Monge.
y el presidente Ricardo a mi lado, también está el... Vale la pena, porque es un dato interesante, el traductor que está ahora acompañando al presidente Reagan y al presidente Moody es el mismo traductor que vino con el presidente Reagan hace casi 20 años. Posiblemente un gran veterano de la diplomacia norteamericana, como vemos acá también nosotros a Ricardo Acosta. Alguna cosa, un hombre que ha tenido el privilegio de ser el que ha recibido de primera a las grandísimas personalidades del mundo, Walter Schell de Alemania, a Kennedy, ahora ¡Bella! Test, test. Test 1, 2. Test, test 1, 2, test. Gracias.